Esto es Líderes de Jóvenes 1. El líder que vigila que no haya un chico y una chica solos. Entonces yo les dije que es un desubicado, que no tiene que decir esas jóvenes, cosas. ¿Qué hacen acá solos? No, nada, pastor, estamos hablando. Ustedes saben que el noviazgo es algo muy serio, ¿eh? Yo siempre lo estoy predicando, enseñándole a ustedes que el noviazgo no se juega con eso. No pueden estar acá solos sin hablar conmigo antes. Sí, pero el problema es que nosotros no... Si quieren ser novios, chicos, hablen conmigo. Hay que orar, hay que un compromiso con Dios, no es algo así nomás, ¿eh? Sí, lo entiendo. Pero pastor... Ojo, chicos, ojo que la Biblia dice que hay que tener un compromiso con Dios. Esto no es... Vos siempre estás jugando con las chicas, si te veo con 3, 4, 5... Pastor, pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? Es mi prima. Somos primos. Sería incesto. Bueno, igual hay que tener un compromiso con Dios, ¿eh? Igual, por las dudas, sépanlo. Okay. Vamos con los jóvenes. Okay, gracias, pastor. El líder de jóvenes que se quedó en los 80s. Soledad, ¿qué estás escuchando? No, música que tengo acá en mi teléfono. Te estoy escuchando como un beat raro. A ver, ¿me prestas? Ok. ¿Y el cable? Es wireless. ¿Ah, de nuevo? Sí. Ah. Justin Bieber, One Direction, Selena Gómez. Tenés todas bandas mundanas acá, pero, Soledad. Selena Gómez entregó a Cristo y Justin Bieber. Me dicen lo mismo. Ustedes me dicen lo mismo, las chicas. Me dicen que Justin Bieber y son no son nada que ver, son mundanos. Escucha, yo te voy a recomendar unas bandas que pongas. Okay. Mira, Petra, anota Petra, Guardian, ¿sí? Roberto Orellana, Rabito, Dani Berríos. No hay infiernos que nos pueda. Si juntos trabajamos, juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar. ¿La conoces? No. Yo te voy a dar un cassette. Te lo traigo mañana el cassette y vas a descargarlo y ponerlo en tu iPhone, vas a ver. ¿Sí? Dale, Sole, dale. El líder de jóvenes que te hace pasar vergüenza. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito hoy de los jóvenes en este viernes. Pero antes me gustaría que participen ustedes, así que Darío, contame, decime tres versículos del que hablen del amor. Vamos a hablar del amor, a ver si me puedes decir tres versículos del amor. Dios es amor. Te lo dije, hace 5 años que estás en el grupo de jóvenes. Tenés 34 años y no sabes ni un versículo bíblico. El otro día me llamaste llorando, me dijiste, pastor, no doy más, no tengo novia, estoy desesperado. Te dije, lee la Biblia, Darío, estudiá, metete. Devocionales todos los días. Estás paviando, Darío, estás paviando. Las dos chicas que tienes al lado tuyo pueden ser tus hijas, una de ellas, puede ser tu hija. Vamos, Darío, ponete las pilas, papi, ¿sí? Vamos a seguir. Dios nos habló en...